Muy buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de Opiniones, agradecida de contar con su sintonía y muy agradecida de Dios por el privilegio de compartir con cada uno de ustedes cada domingo aquí en Opiniones. Conversamos hoy con Jean Suriel, quien es analista meteorológico y presentador de noticias acerca de los pronósticos atmosféricos para la República Dominicana en este año 2021. Pero también hoy rendimos homenaje a la vida y a los aportes de uno de nuestros más grandes exponentes de nuestra cultura, de nuestra música, don Johnny Ventura, que lamentablemente partió a los brazos del Señor el pasado miércoles. Igualmente presentaremos informaciones de mucho interés en nuestros segmentos estelares. Antes de comenzar, quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, y mis redes sociales personales, @LenisGarcíaG. Con las globales iniciamos esta entrega de hoy. Acompáñanos. Vamos a iniciar en México. El presidente de esa nación, Andrés Manuel López Obrador, subió el tono contra el gobierno de los Estados Unidos por el embargo a Cuba, al que tachó de medieval, aunque los analistas dudan de que estas palabras inquieten a la Casa Blanca. El mandatario dijo que hay una situación delicada en Cuba tras calificar la medida de extrema. Pasamos a Guatemala. Cientos de personas realizaron diversas protestas como parte de un paro nacional convocado por diversas organizaciones para exigir la renuncia del presidente del país, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general, Consuelo Porras, por los altos niveles de corrupción que han encontrado impunidad en la justicia. En Australia, las autoridades extendieron por 4 semanas el confinamiento en la ciudad de Sydney, la más poblada del país, y vigente desde el 26 de junio, al no lograr contener la propagación de la COVID-19. A pesar de las estrictas medidas que afectan a casi un cuarto de los 25 millones de habitantes del país, los casos diarios en Nueva Gales del Sur se mantienen desde hace una semana por encima de los 100 contagios. Y así en el mundo, hasta aquí las globales. Bueno, lamentamos y nos unimos al dolor y a la tristeza que embarga a todos los dominicanos y dominicanas. Nuestro país ha rendido honor y tributo a uno de sus grandes exponentes, Johnny Ventura. Él mismo se dio su nombre para luego entonces dedicarse por completo toda una trayectoria de más de 60 años de trabajo en el arte y en la promoción y desarrollo del merengue de la República Dominicana, nuestra música que nos identifica a nivel global. Su nombre, Juan de Dios Ventura Soriano, y como decía, mejor conocido como Johnny Ventura, un nombre que él mismo, un apodo que él mismo se creó para dedicarse a la música, el Caballo Mayor. Fue un cantante dominicano de merengue muy popular en las décadas de los 60, los 70 y 80. Pero además de destacarse en nuestro país, se destacó y brilló a nivel internacional. Innovó con sus letras y su pegajoso ritmo, acompañado de su grupo El Combo Show. Lamentablemente lo perdimos, y la música, el arte, nuestro país, el 28 de julio, de manera sorpresiva, producto de un infarto. De don Johnny Ventura se pueden decir muchas anécdotas, porque no solo se destacó por su rol en la música, también fue un ciudadano muy activo y responsable, incursionó en la vida política, fue igualmente alcalde y inició su trayectoria en la vida política, a decir de él, en una entrevista que tuvimos el honor de realizarle el pasado mes de enero del 2020,
y nos decía que le motivó a incursionar en la política su interés por el desarrollo del país, su interés en aportar como ciudadano, también el conocer la historia y todo lo que había pasado en nuestro país a través de la lamentable dictadura que nos maltrató por más de 30 años. En ese sentido, incursionó al PRD y murió siendo miembro activo de la Fuerza del Pueblo. El pasado año, como recordamos, fue también candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional. Se reconoció también por sus dotes como empresario y por mantener una trayectoria, a pesar de las tentaciones del mundo artístico y de ser una figura pública, por su intachable apego a su familia, a los valores familiares, sus hijos que siguen su legado igualmente en la música, en la política, hoy pierden a un padre excepcional. Queremos rendir tributo, tuvimos el honor de entrevistarle el pasado año y queremos compartir con ustedes algunos fragmentos de esta entrevista en la que compartió con nosotros su historia prácticamente en todos los ámbitos de su vida, en la política, en la música y en cuáles eran sus aspiraciones en ese momento como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por su partido, la Fuerza del Pueblo. Nos unimos al dolor, lamentamos su partida, pero aquí siempre será recordado por su legado, por su música y vivirá por siempre en nuestros corazones. Conocido popularmente como el Caballo Mayor, una leyenda del merengue dominicano que militó en el PRD por 45 años y llegó a ser diputado en la década de los 90, así como síndico de Santo Domingo en el 98-2002 junto a Peggy Cabral como vicesíndica, ambos impulsados por el Partido Revolucionario Dominicano. En el 2008 anuncia su apoyo a la reelección presidencial del Dr. Leonel Fernández por el PLD y recientemente se une a él junto a la Fuerza del Pueblo como candidato a alcalde para las próximas elecciones. Hoy conocemos más sobre sus proyectos y aspiraciones. Recibimos a Johnny Ventura. Tenemos el honor de recibir al Caballo Mayor Johnny Ventura en su condición de candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Don Johnny, para mí es un honor, de verdad que es un lujo tener esta conversación con usted y le damos la más cordial bienvenida a Opiniones, no sin antes destacar y comentar la gran admiración que siempre he tenido por su música, por lo que representa y también esa preocupación que siempre ha mostrado por los temas más importantes del país, a través de la música, obviamente, y por supuesto de la política. Bienvenido a Opiniones. Muchas gracias, Lenín. La satisfacción que siento es enorme, porque sigo tu programa, sigo tus pronunciamientos y la forma en que fija posiciones con relación a los temas interesantes que conciernen a la República Dominicana. Que lo haga una joven, además de bella e inteligente, siempre debe ser aplaudida por todos nosotros que te seguimos. Y estar en tu programa, pues en condición de todo lo que tú has mencionado, me llena de mucha satisfacción. De verdad que gracias. Me enorgullece mucho su palabra, pero sobre todo me comprometen, ¿eh? Muchísimas sí. Gracias. Yo no había tenido el privilegio de entrevistarle en su condición de músico, de uh-huh. merenguero, de abogado, porque sí. también somos colegas. Pero Dios quiso que fuera en este momento en que usted vive un relanzamiento en la parte política, ¿eh? Entonces, vamos a conversar primero y, por supuesto, vamos a hablar de sus propuestas, de cuál es la visión de ciudad que usted tiene para compartir con todos los municipios del Distrito Nacional. Pero queremos abordar algunos temas de tipo personal, de las motivaciones que usted tiene ahora que le han hecho vivir un renacer en la parte política. Entonces vamos a comenzar con ese tema, ¿eh? Pero la gente, o sea, el público, la audiencia que nos sigue, no me perdonaría que yo deje de preguntarle a su edad cómo lo hace, de dónde usted saca tanta energía. Yo pienso que la vida que me forzó a trabajar desde los 13 años me educó para el trabajo. Y sobre todo me educó para ver en la preparación, en la educación, el progreso. Entonces yo no he dejado ni de estudiar ni de trabajar.
Muy bien. Como decía, usted fue alcalde en el 98-2002. Un periodo muy particular en el plano incluso electoral y político en ese entonces. ¿Qué cosas entiende usted que fueron sus mayores aciertos y cuáles, desde su óptica igualmente, sus desaciertos en ese momento? Mira, yo soy una persona que trata de ser honesto. Cuando yo llegué al ayuntamiento, llegué con expectativas muy altas. Altas porque yo llevaba el criterio de desarrollo integral de las comunidades que me forzaba a un proyecto que fue toda mi ambición. El proyecto de reurbanización del Distrito Nacional en función de que esta ciudad creció sin planificación. Y por eso tú llegas a barrios que nos circundan, algunos que son semilleros dentro de la misma ciudad, donde tú no puedes entrar una carretilla porque no cabe, no hay calle para una carretilla, mucho menos para un camión de bomberos, tampoco para una ambulancia, etcétera, etcétera. Y yo concebí la idea de que eso había que rehacerlo. No como se acostumbra, agarrar la gente de ese barrio y llevarlo a una finca, soltarlo por allá, sino con las mismas comunidades en los espacios que hubiesen para empezar. Empezar a edificar vertical para ir creando los espacios de una ciudad planificada y organizada con todos los servicios que requiere una ciudad. La lluvia no le inspira que una estrofa, a propósito de que está lloviendo y usted está siendo bendecido en esta entrevista, ¿no? Dicen que el agua es bendición. El agua es bendición, pero yo que siempre he dicho que Dios hizo al hombre e inmediatamente hizo a la mujer porque entendió que podía hacer algo mejor. Te voy a decir que Dios bendiga las manos que portaron el machete, como hicieron el hoyo donde sembraron la semilla de la que nació el árbol, del que cogieron el palo, como hicieron el cabo del martillo, con que clavaron la cuna donde tú naciste. Amén. Bueno, tenemos el honor de recibir a Jean Suriel, analista meteorológico, conductor de noticias, pero sobre todo amigo y amigo de todos ustedes. Jean, bienvenido a Opiniones. Gracias por tu receptividad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Siempre estamos en contacto y compartiendo todas estas informaciones que son de interés para el pueblo dominicano. Totalmente. Bueno, sus temas más conocidos, evidentemente, están relacionados con los fenómenos atmosféricos. Hablamos de Jean, vamos a grabar, inmediatamente llueve. No sé si es casualidad, pero eso nos pasó hoy. Y queremos que nos comentes este año cómo están los pronósticos con relación a los fenómenos atmosféricos que pudieran
afectarnos. Vamos a comenzar con la parte ciclónica, que es lo que más conocemos, pero hay muchísimas otras cosas que hoy afectan, que tú la manejas a través de tus espacios y que quisiera que compartieras con nuestra audiencia. Por supuesto, Lenny. Fíjate que cuando hablamos de clima o de pronóstico meteorológico, solo pensamos en la temporada ciclónica, 6 meses, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, hay muchísimos fenómenos que inciden en República Dominicana que mes tras mes provocan efectos variados en gran parte del país. Pero vamos a comenzar por la temporada ciclónica. Los pronósticos para este año no son muy alentadores. Tenemos un fenómeno en el Pacífico que se llama El Niño Oscilación del Sur. Ya lo conocemos, en los últimos años se ha hablado mucho del niño, niña. El niño, la niña, ahora está en la fase neutral, es decir, no hay ni niño ni niña. El niño se caracteriza por las aguas cálidas y la niña se caracteriza por las aguas frías. Entonces ahora están tibias, es decir, está a término medio. Pero ¿qué sucede? ¿Y a qué se debe esto, que estén así de manera neutra? Es un patrón meteorológico que se repite cada 3, 5, 7 años. En los últimos 20, 30 años, y debido al cambio climático, también se han estado registrando con más frecuencia estos fenómenos, y es por eso que vemos, por ejemplo, en República Dominicana, cómo hay procesos de sequía más frecuentes. Anteriormente, cuando éramos muchachos, eso no se tanto. Eso no se cuenta, pero bueno, cuando éramos muchachos, veíamos una sequía cada 10, 15, posiblemente cada 20 años. Ya lo estamos viendo cada 7, cada 5 años. Entonces, es un efecto que viene a preocuparnos a nivel mundial, porque el niño y la niña repercuten en todo el planeta de diferentes maneras. Por ejemplo, vimos el invierno pasado cómo se registraron temperaturas muy gélidas en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Este año vamos por el mismo camino, porque ahora mismo estamos en una fase neutral, pero el mismo comportamiento que provoca el fenómeno de la niña se registra también con la fase neutral. Y es por eso que vamos a tener otra vez temperaturas muy frías en el hemisferio norte y, por supuesto, que una temporada ciclónica muy activa a nivel del Atlántico. Bueno, estuvimos verificando, Jim, y encontramos un gráfico donde presenta más de 20 fenómenos pronosticados, ¿no? Así es. Si pudiéramos ponerlo en pantalla, Misael. Fíjate que ese es el pronóstico de la Universidad de Colorado, de Estados Unidos, que actualizó justamente su proyección a principios de julio para poder estimar y prever qué podría estar ocurriendo en la región del Atlántico. Entonces, el doctor Philip Klobach, que es mi amigo, siempre estamos en comunicación, ha anticipado que para este año por lo menos 20 tormentas podrían fortalecerse en el Atlántico. Ya se han formado 5. Una de ellas fue Elsa, que hace varias semanas pasó al sur de República Dominicana, solamente dejando efectos indirectos. Sin embargo, en Estados Unidos sí ha dejado secuelas y se mantuvo también gravitando por mucho tiempo. Fíjate que Elsa provocó efectos indirectos en República Dominicana, pero provocó efectos directos en Nueva York, que es totalmente inimaginable que un ciclón tropical, una tormenta o un huracán pueda llegar tan lejos al norte y más en el noreste de Estados Unidos. Sin embargo, esto se está repitiendo. Esto se debe porque ya ha pasado con otros fenómenos atmosféricos. Sabemos, por ejemplo, que la zona sur, Florida, etcétera, sí es una zona donde, como está prácticamente en el Caribe, de hecho tiene colindancia con Cuba, con La Habana, claro. Pero son patrones como que se van observando ya de manera constante. ¿Esto se debe igualmente al cambio climático, a todas estas nuevas, vamos a decir, tendencias en el estudio del comportamiento, del clima? ¿A qué se debe esto? Porque antes era inimaginable un huracán en Estados Unidos, pero yo recuerdo, creo que para 2014, yo estaba en Estados Unidos visitando a mi hermano y hubo un huracán que causó muchísimos daños en Nueva York. No recuerdo el nombre exactamente, pero sí lo vivimos allí. Sí. Como las casas son de madera, recuerdo, mi hija estaba pequeña y todo se movía mientras pasaba y pasamos un gran susto allí. Claro que sí. De toda la región tiene una ubicación geográfica muy determinante
Y es por eso aquella frase que dice, República Dominicana y el Caribe está en la ruta de los huracanes. Definitivamente que estamos mitad de la autopista Duarte de los huracanes. Porque cada vez que estos sistemas salen desde África y se fortalecen en el Océano Atlántico, es directamente hacia la región del Caribe que toman su trayectoria. Y por supuesto que tanto Puerto Rico como República Dominicana son amenazados todos los años por estos sistemas atmosféricos. También, por ejemplo, el sureste de Estados Unidos tiene una ubicación geográfica y está dominada por el Océano Atlántico, pero también por el Golfo de México. Son dos zonas muy calientes para esta época del año. Entonces, los huracanes toman energía del mar caliente. Pero, y ya lo habías anticipado, fue en el 2012 cuando el huracán Sandy estuvo afectando. Fíjate que Sandy se formó al norte de la región del Caribe y al norte de República Dominicana, en el Atlántico, y tomó una ruta y una trayectoria directo hacia el norte e impactó a Nueva York, en el noreste de Estados Unidos, provocando fuertes lluvias, fuertes inundaciones y ráfagas de viento. Fue el primer sistema atmosférico en impactar directamente la Gran Manzana. Y no hay historia de ciclones tropicales que hayan llegado directamente allá. Elsa, entonces, es el segundo fenómeno. Y ya estamos mirando cómo este comportamiento se está repitiendo. Claro, sistemáticamente. Y tiene que ver con el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es una alteración de las temperaturas y las condiciones atmosféricas a nivel global. Generadas principalmente por la emisión de gases contaminantes. Por la industria, Con esto se genera, con las emisiones de gases, se genera el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Porque ciertamente siempre escuchamos, lo leemos en la prensa y uno asume que sabe, pero en realidad, ¿qué es esto del efecto invernadero? Claro que sí. Nosotros en República Dominicana tenemos una cultura agrícola y ya lo vamos a saber por qué se le llama efecto invernadero. En un invernadero, de esos que se producen tomates, ajíes, fresas, etc., la principal característica es que el ambiente se mantiene cálido dentro, aunque afuera esté más caliente de lo normal o más frío de lo normal. Y esto se debe a un efecto, que es la construcción de la infraestructura del invernadero. Entonces, ¿qué sucede también con el planeta Tierra? Es como una incubadora. Cuando un bebé nace prematuro, lo mantienen en un clima especial. Es como una olla de presión. Cuando tú tapas la olla de presión, todo lo que esté en su interior se sancocha porque se sancocha, de verdad que sí. Entonces, el planeta tiene ese mismo comportamiento. Los rayos del sol entran directamente a la atmósfera, pero de manera natural también hay una reflectividad hacia el espacio. Es decir, que no, el caliente que genera el sol no se queda en la Tierra. Ahora, ¿qué ha pasado con las emisiones de gases contaminantes? Ese polvillo, ese carbono se ha quedado en las capas altas de la atmósfera. Entonces, los rayos del sol que entran a la atmósfera terrestre no pueden salir hacia el espacio. Entonces, se queda ese calor en la atmósfera, pero también está afectando la superficie. Y por eso es que los fenómenos atmosféricos se están tornando cada vez más extremos. ¿Cuándo hemos visto, por ejemplo, inundaciones en Europa? Que lo vimos hace unos días. Claro. Alemania, Bélgica, Austria, los Países Bajos, con inundaciones totalmente mortales, más de 200 fallecidos por las inundaciones. Y eso no es más que el mismo calentamiento global que está afectando tanto el océano, pero está también afectando la Tierra. Un evento, por ejemplo, lo estuve analizando en un video, valga la promoción aquí, de mi canal de YouTube, Jim Suriel, lo puedes buscar por allá. Estuve analizando los fenómenos que, llegando a tierra, en vez de debilitarse, se fortalecían. Ya habíamos visto anteriormente un comportamiento totalmente natural. Y anteriormente era la inversa, que era cuando llegaban a tierra, pues por lo regular perdían su fortaleza. Por ejemplo, mencionamos al huracán David, al huracán George, que cuando se acercaban a tierra, a República Dominicana, se debilitaban. Puerto Rico, por ejemplo, el huracán María empezó a debilitarse. Irma también empezó a debilitarse cuando estaba llegando a tierra, porque no encontraba esas condiciones. Sin embargo, ya en los últimos años, también la tierra, es decir, donde estamos nosotros, está tan caliente como el mar. Entonces, el fenómeno atmosférico en cuestión
encuentra energía ya en cualquier lugar. Encuentra calor y igualmente se fortalece. Exactamente. Una de esas razones fue por lo que la tormenta Elsa transitó por todo el sureste, este y noreste de Estados Unidos hasta llegar hasta Canadá, inclusive provocando algunos efectos. ¿Qué podemos hacer nosotros como país, que ya tenemos una cultura, digamos, por las mismas condiciones geográficas que de manera natural tenemos, para reducir los efectos? Ya sabemos que para esta temporada se esperan o hay pronosticada, porque el hecho de que se pronostique no significa que necesariamente se vayan a desarrollar, ¿o sí? No, o sea, ya no, están ahí contempladas, es un patrón que es desde la A hasta la Z, dependiendo quién la descubra, sí, ¿no? Es bueno aclarar un poquito ese término, porque en muchas ocasiones acusan a los meteorólogos que hacen los pronósticos. Mira, se equivocó este año. No se equivocó, porque de una manera u otra los pronósticos son informaciones que van saliendo de acuerdo al análisis que se va haciendo de una condición determinada. En el ámbito meteorológico, por ejemplo, como hay una fase neutral ahora, posiblemente el fenómeno de la Niña a partir de septiembre, eso genera muchísimos huracanes y muchísimas tormentas en el Atlántico. Entonces, por eso se están esperando 20 tormentas y por lo menos 9 huracanes. De estos 4 huracanes intensos, apenas se ha formado un solo huracán. ¿Cómo pueden ellos pronosticar esto y qué herramientas utilizan? Porque en principio, sí, lo que vemos si uno entra a estas apps que te permiten son movimientos. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el patrón que le permite hacer ese diagnóstico? Ellos toman en cuenta 2 variantes. Una es la temperatura del Atlántico. Dependiendo cómo esté la temperatura ahora, se proyecta a que esté más caliente dentro de 1 o 2 meses. A propósito, ya ahora en agosto comenzará el pico, el periodo más fuerte de la temporada ciclónica, en el que se forman más huracanes y más tormentas en el Atlántico. Y por supuesto que desde agosto comienza la actividad más peligrosa para República Dominicana. Entonces, ese análisis se basa principalmente en las temperaturas del océano, tanto del Atlántico como del Mar Caribe y el Golfo de México, y también de ese fenómeno que está en el Pacífico. Mira cómo la naturaleza busca un equilibrio, y aunque a miles de kilómetros se esté desarrollando este fenómeno climatológico, también incide en República Dominicana y en la región del Caribe. Entonces, si tenemos un fenómeno del Niño, eso significa que habría más sequía para República Dominicana, más calor también, menos humedad en el Atlántico, y por eso se esperan menos ciclones en nuestra región. Cuando hay un fenómeno de la Niña, ocurre todo lo contrario, más lluvias en República Dominicana, así también más humedad en el Atlántico, mejores condiciones para que se formen las tormentas y los huracanes. Y la fase neutral también está muy asociado con el fenómeno de la Niña. ¿Cuál es más peligrosa, la Niña o el Niño? El Niño es más peligroso en cuanto a la producción de un ambiente totalmente seco. Y esto viene a afectar directamente la agricultura, la ganadería, la generación eléctrica, por ejemplo, con las hidroeléctricas, y el suministro de agua potable para las ciudades. Entonces, el fenómeno del Niño es muy peligroso. Aunque la Niña también, cuando provoca fuertes lluvias, claro, y fuertes inundaciones, también tiene su parte de culpa. ¿Qué hacemos? ¿Qué posibilidades tenemos antes de entrar en otras amenazas, digamos así, para contrarrestar un poco? ¿Cuáles son tus sugerencias para las familias en sus hogares? Ya sabemos que pronto, en agosto, ya a ley de días, inicia la etapa más peligrosa. Y cada año nosotros tenemos una responsabilidad aquí de este Opiniones, de mantener a la población informada en torno a estos fenómenos. Entonces, me gustaría saber tus recomendaciones en este sentido. ¿Qué hacemos? Y también, ¿cómo podemos aportar nosotros para quizás contrarrestar un poco el cambio climático, los efectos contrarios, claro, que esto genera? Claro que sí. Por supuesto que tenemos mucho que hacer desde los hogares, desde las empresas. Somos personas, somos ciudadanos conscientes, y por lo tanto tenemos un grado de responsabilidad en esta gran crisis climática, porque muchas veces le echamos la culpa al gobierno y a las principales empresas, que son los emisores de gases contaminantes. Sin embargo, no nos detenemos a ver si, por ejemplo,
el bombillo que yo dejo encendido en el transcurso del día completo no en mi necesita. Casa, que no lo estoy usando, también provoca, es parte de ese mismo, de esa misma problemática. Si, por ejemplo, puedo irme de aquí a 2 cuadras caminando o en bicicleta, ¿por qué irme en un vehículo? También estoy emitiendo. Son muchas las cosas que se pueden hacer desde los hogares para empezar a disminuir en sentido general esta gran producción de gases contaminantes. Principalmente el dióxido de carbono es el que está provocando el calentamiento global. Entonces, a nivel de la temporada ciclónica, siempre uno debe estar preparado. Fíjense que debemos aprender. ¿Y estar preparado qué conlleva eso? ¿Cuál es el kit sí, que necesitamos como familia para prepararnos? Claro que sí. Debemos aprender de las culturas asiáticas, principalmente Japón, que se ve afectado, por ejemplo, por sismos, por terremotos de gran magnitud, por tsunamis, también por tifones, todos los años. Entonces ya ellos tienen una cultura preventiva desde la niñez. Es decir, aquí en República Dominicana todavía falta ese ingrediente de involucrar a los estudiantes en todos los niveles, en esa cultura, en esa conciencia preventiva. Entonces, ¿qué podemos hacer desde los hogares? Tener un plan preventivo. ¿En qué podría consistir ese plan preventivo? Primero, conversar con los integrantes de la familia para ver si anteriormente nuestra zona donde yo vivo ha sido afectado por algún ciclón, alguna tormenta, si se inunda cada vez que hay una vaguada, porque ese es un indicador de qué podríamos esperar si hay un impacto de un huracán o de una tormenta en República Dominicana y específicamente en nuestro sector. Entonces, primero, conversar con la familia. Segundo, establecer este manual preventivo, este plan de acción desde el hogar. ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer durante? ¿Qué hacer después? Eso lo vamos a encontrar en internet y específicamente el Centro de Operaciones. En tu canal, también en Agenda Climática. Ahí estamos compartiendo todas esas informaciones. Y el Centro de Operaciones de Emergencia lanzó un manual el año pasado a propósito de que estamos en medio de una pandemia. Porque entonces así las evacuaciones vienen a complicarse un poco más porque, por ejemplo, en un albergue donde podían estar por varios días, vamos a poner un número, 300 personas, hay que mantener el aislamiento, hay que mantener ahora la no distancia. Ahora, serían no se puede, ahora serían 150 ahora sería o 100 personas. Por lo menos personas. La mitad. Entonces, correcto. Viene a complicarse un poquito más con lo de la pandemia, pero siempre es bueno estar informados que está ocurriendo, qué podría ocurrir en el ámbito meteorológico y, por supuesto, qué podría estar recibiendo República Dominicana en cuanto a la temporada ciclónica. ¿Sabe que estuve verificando sobre una nueva propuesta que traes a través de Twitter? Una, vamos a decir, dentro de la misma aplicación se ha habilitado un programa a nivel internacional con diferentes analistas meteorológicos. ¿Qué busca esta nueva propuesta? ¿Quiénes la integran? ¿Y qué es esto de Tomorrow? Claro que sí, claro que sí. Es un proyecto muy novedoso porque las redes sociales han venido a transformar la comunicación mundial en todos los sentidos. Fíjate que los medios de comunicación ahora se están orientando más hacia las redes sociales por eso mismo, porque las personas quieren estar interconectadas con sus familiares, con sus amigos, con conocidos, hasta con desconocidos también, pero que tienen buena información. Entonces, Tomorrow fue un proyecto que lanzó Twitter en conjunto con un grupo de meteorólogos de Estados Unidos y entonces me seleccionaron para... Oye, pero qué honor. El primero la de América Dominicana Latina. No, sigue, no me gusta hablar de mí, pero por lo sí, menos. Sí, pero hay que destacar lo bueno que tenemos y que nuestra gente se destaque a nivel internacional. De verdad que te felicito. Gracias, gracias. Hasta ahora soy el único latinoamericano en ese proyecto. Después vendrán más porque queremos ampliar ese programa de información. Es un proyecto de meteorología social. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una inundación, cada vez que viene una tormenta, las redes sociales se convierten en la plataforma para compartir esas informaciones y para externar también las preocupaciones de la ciudadanía. Porque, por ejemplo, los servicios meteorológicos no tenían la forma de saber qué estaba pensando la población en cuanto al seguimiento de ciertos fenómenos atmosféricos. Entonces, desde Tomorrow se ha podido
empezar a darle seguimiento, pero desde las redes sociales y tomando en cuenta las necesidades de esa misma población que tiene, cada quien tiene una cuenta en Twitter, en Instagram, claro, en Facebook, y por supuesto que es un buen medio para llevar esa información. Qué bueno. Bueno, vamos a ver, Jim, ahora qué nos traen hoy en el segmento Los Cinco Más. Veamos. Claro. Esta semana les traemos un recuento de los fenómenos más impactantes de los más de 40 huracanes y alrededor de 30 tormentas tropicales que han transitado dejando huellas negativas tras azotar con furia a República Dominicana. Número 5. Huracán San Zenón. Este fenómeno de categoría 4 que marcó el inicio de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo arrasó con Santo Domingo en 1930 dejando un estimado de más de 4.000 muertos y alrededor de 20.000 heridos. Sus vientos máximos estuvieron entre 210 y 248 kilómetros por hora, según la Oficina Nacional de Meteorología. Número 4. Inés. El 29 de septiembre de 1966, este poderoso huracán penetró a la isla por la costa caribeña como categoría 5, impactando directamente la provincia de Barahona con vientos superiores a los 240 kilómetros por hora, provocando la muerte de centenares de personas y dejando detrás una desolación y pérdidas millonarias, especialmente al sector agrario. Número 3. David. Aunque no ha sido el más potente que ha golpeado al territorio dominicano, es uno de los más recordados por su impactante y destructivo paso. Llegó el 31 de agosto de 1979 como huracán categoría 4, atravesando entre San Cristóbal y Baní, dejando a su intenso paso cientos de muertos, daños en la agropecuaria y miles de viviendas destruidas. En la posición número 2, George. El impacto de este fenómeno a la República Dominicana había sido eventualmente descartado, pero la mañana del 22 de septiembre de 1998 impactó la costa caribeña con vientos que superaban los 200 km por hora, categoría 3 de la escala Saffir-Simpson. Su impacto fue aterrador, generando la muerte de más de 1.000 personas y millones de dólares en pérdidas materiales. Número 1. Tormenta Noel. Y aunque es el único fenómeno de esta lista que no es huracán, Noel causó estragos en la parte oriental de la isla por sus altos niveles de precipitaciones. Llegó sin aviso de las autoridades meteorológicas el 28 de octubre del 2007. Provocó la muerte de más de un centenar de personas y dejó pérdidas superiores a los 580 millones de dólares. En Los Cinco o Más hemos presentado los fenómenos naturales que transitaron dejando huellas negativas en su paso por República Dominicana. Seguimos conversando con Jim Suriera acerca de los fenómenos atmosféricos y su impacto para nuestro país y el planeta. Quiero recordarles nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG y nuestro canal de YouTube, donde pueden darle seguimiento a todas nuestras entrevistas y las informaciones que compartimos. Jim, hablábamos de que no solo nos afectan los ciclones, que es lo que más conocemos. ¿Cuáles otros fenómenos en este momento están amenazando e impactando a la República Dominicana? Son muchísimos fenómenos naturales. Por ejemplo, para seguir en el mismo orden meteorológico y climatológico, tenemos un evento que siempre ha ocurrido. Hay muchas personas que piensan que solamente tiene, que ha existido desde los últimos 20, 30 años, y es el polvo del Sahara, que afecta significativamente a República Dominicana. Y esto cada año, siempre, ¿verdad? Sí, todos los años. Hay una temporada para nuestra región en el Caribe que comienza a principios de mayo y se extiende hasta finales de septiembre. Es decir, todavía tenemos por lo menos 2 meses más de polvo sahariano en la región del Caribe. Tiene efectos positivos y efectos negativos. Vamos a hablar un poquito de los negativos primero. Cada vez que hay polvo del Sahara, nos damos cuenta cuando el firmamento cambia de color. Vemos el cielo azul hoy y mañana ya ese cielo se torna brumoso o grisáceo. Ahí nos podemos dar cuenta que tenemos polvo del Sahara en República Dominicana. Son unas partículas que salen desde el norte de África. El desierto del Sahara está ubicado al norte, ocupa casi todo el norte del continente africano
y tiene una extensión superior a 9 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, tú colocas al territorio continental de Estados Unidos en el desierto del Sahara y cabe perfectamente. China también cabe perfectamente en toda la extensión del desierto del Sahara. Eso significa que hay mucha arena y todos los años por lo menos más de 400 millones de toneladas de arena son elevadas a la atmósfera y una gran parte se queda en el Océano Atlántico, otra llega a la región del Caribe, otra gran parte se va hacia Europa y una porción más significativa llega hacia Sudamérica, específicamente hasta el Amazonas. Por eso la selva amazónica tiene su característica frondosa al día de hoy, porque son partículas que son totalmente positivas. Y ese es un elemento positivo para nuestra zona boscosa también en República Dominicana, porque esas partículas traen calcio, sirven como de abono, hierro, ¿no? Sí, sirve de fertilizante natural porque trae muchísimos minerales que no están presentes en el suelo dominicano ni en el suelo suramericano. Entonces, la cordillera central, los haitises, principalmente son beneficiados con esas partículas, pero a nivel de salud afecta las vías respiratorias, provoca alergias respiratorias, oculares, también de la piel, porque aparte de traer todos esos minerales, trae hongos y trae bacterias igualmente. Entonces, eso es lo que provoca esas grandes alergias respiratorias. Y por supuesto que cuando está sobre la ciudad de Santo Domingo, para poner un ejemplo, la sensación se torna totalmente calurosa. Y el calor, un calor seco, pero a la vez como húmedo. Sí, sí, totalmente insoportable. Disminuye las precipitaciones. Cada vez que hay polvo del Sahara, las lluvias, por más que haya una vaguada, por más que haya una onda tropical, disminuyen las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Y otro elemento positivo es que cuando hay nube de polvo del Sahara en el Atlántico, disminuye también la amenaza ciclónica para la región del Caribe. Ah, pero entonces tienen sus aportes. Tiene su aporte. Quizás positivo. Por eso entonces a partir de septiembre que se activa con mayor intensidad la temporada ciclónica. A partir de septiembre, sí, sí, por supuesto que sí. Primero comienza en agosto, a mitad de agosto, segunda, tercera semana de agosto, a salir más ondas tropicales desde África, porque es el momento en el que el Océano Atlántico y toda la región tropical se calienta de manera significativa. Entonces, los fenómenos atmosféricos, estas ondas tropicales, ganan intensidad con el calor, tanto el calor en tierra como el calor en el océano cuando empiezan a navegar sobre los océanos. Hay otros fenómenos. De hecho, me llamó mucho la atención que al inicio de esta semana hubo varios movimientos telúricos, digamos, terremotos sismos, de manera consecutiva, más de 10, en diferentes zonas y puntos específicos del país. ¿A qué se debe esto? ¿Qué positividad tiene? ¿Y cuáles pudieran ser las amenazas y los aspectos negativos de esto? ¿Por qué tantos movimientos en la Tierra en un momento tan específico? Vimos que en Panamá, de hecho, recientemente hubo un sismo, creo que de 6.1, si mal no recuerdo. Gracias a Dios no causó grandes estragos. Pero quisiera ver qué conexión puede haber con eso y lo que está aconteciendo a nivel del subsuelo dominicano. Y el pasado jueves también hubo un sismo de magnitud 8.2 en Alaska. No se han generado grandes daños, no se generaron grandes daños en esa zona, pero sí se generó una alerta de tsunami porque inmediatamente ocurre un sismo superior a 6 grados de magnitud, hay que emitir una alerta de tsunami si este sismo tiene su epicentro en el mar. Si tiene su epicentro en tierra, entonces no hay que emitir alerta de tsunami. Pero dicen que los tsunamis no se pueden pronosticar. No se pueden pronosticar, pero inmediatamente ocurre un sismo superior a 6 y es en el mar, inmediatamente cerca de una zona poblada, hay que emitir esa alerta de tsunami. Y eso viene, ya se ha convertido en algo prácticamente normal y natural, pero fue después de aquel tsunami mortal del 2004. Devastador. Que dejó más de 200.000 personas fallecidas. Y fue porque fallaron las alertas esa vez. Entonces, inmediatamente ocurra un sismo en el mar, hay que emitir alerta de tsunami, si es superior
¿Tú crees, Jim, que estemos cerca de que en algún momento, a través de la ciencia y los estudios de estos temas, se pueda lograr que logremos pronosticar, así como se pronostican los huracanes, se puedan pronosticar también los movimientos telúricos? Creo que sí. Creo que sí, aunque todavía es una ciencia inexacta la geología. Apenas estamos aprendiendo a conocer el comportamiento de la Tierra y por supuesto que la tecnología no ha llegado hasta este momento de poder predecir de que, vamos a poner un ejemplo, de que la región del Caribe sea afectada por un sismo significativo en los próximos 7 días, vamos a suponer. Pero hay señales que sí podrían contribuir para un pronóstico en cuanto a los movimientos telúricos. Por ejemplo, mencionabas el enjambre sísmico ocurrido en el suroeste del país, que fueron más de 10, entre 10 y 20, y fueron de manera consecutiva. En menos de una hora se registraban varios movimientos telúricos, varios sismos. Aunque fueron menores, fueron microsismos de entre 2.5 y 3 grados, esto podría ser tomado como un parámetro para determinar posteriormente si una zona podría ser afectada por un sismo mayor. Sin embargo, tiene una limitante, porque en muchas ocasiones han ocurrido enjambres sísmicos y no ha ocurrido ningún sismo superior ni significativo posterior a esa actividad sísmica. Porque también hay tendencias, no sé si todavía se mantienen esos criterios, de que cuando suceden estos microsismos, se libera energía y por consecuencia la Tierra, digamos que entra a un punto de mayor tranquilidad. Es un mito que se ha popularizado muchísimo de que, qué bueno que ha temblado 50 veces, pero de a poco, para que así entonces no ocurra uno mayor. Mira, es un punto que lo aclaras. Sí, claro que sí. Porque hemos visto, por ejemplo, en el mismo Japón, antes de esos terremotos significativos superiores a 7 grados de magnitud, han ocurrido sismos en las últimas 2 semanas de manera consecutiva, pero que han sido microsismos, que han dado a entender de que podría suceder algo mayor. Entonces, por eso es que todo dominicano debe estar preparado tanto para la temporada ciclónica como para la actividad sísmica. ¿Por qué? Estamos en la ruta de los huracanes en la región del Caribe y en República Dominicana. Y también estamos en la región del Caribe, una región altamente sísmica, porque hay dos placas que están en constante actividad, en constante choque, que es la placa del Caribe y la gran placa de Norteamérica. Es la más fuerte. Y por lo tanto, en República Dominicana tiembla entre 4 a 6 veces en el día, pero no nos damos cuenta. Antes de concluir, cuando tuvimos la oportunidad de conversar aquella vez, denunciabas que hace falta radares o los equipos necesarios en materia de pronóstico meteorológico y de falta de políticas públicas para concientizar a la población sobre estos temas. ¿Hemos avanzado? ¿Tú ves algún avance con estas nuevas autoridades de que logremos trabajar más en concientizar a la población sobre estos temas? ¿Y si se ha logrado adquirir estos equipos que nos hacen falta por años en República Dominicana? A nivel de herramientas tecnológicas estamos un poco huérfanos porque todavía no tenemos radares meteorológicos. Las estaciones que tiene República Dominicana, digamos que son viejas en el sentido de que tienen más de 10 años en funcionamiento en gran parte del país. Y por supuesto que tenemos que desarrollar una red de estaciones meteorológicas automáticas que empiecen a enviar información inmediatamente ocurra un aguacero, cuando se esté registrando una temperatura muy elevada. Y por supuesto que los radares no se pueden quedar atrás. El país necesita 5 radares meteorológicos, no tenemos ninguno. Los organismos internacionales, los organismos meteorológicos, siempre están exigiendo para que República Dominicana pueda adquirir por lo menos 1, 2 o 3 de estos radares, porque la región del Caribe, todas las islas tienen radares meteorológicos. Y nosotros Puerto Rico, no. Jamaica, Cuba, las Antillas Menores. Y entonces está el gran hueco en República Dominicana que no tiene información de radares meteorológicos. El radar no va a prevenir una inundación, pero sí la va a predecir y por lo tanto se puede generar
una alerta temprana en menos de 2 horas y así evacuar una zona que puede estar amenazada por una gran inundación. Yo creo que este es un buen momento de hacer un llamado a propósito de que tenemos un nuevo gobierno que pronto cumple su primer año, de que pongan atención a este tema, la necesidad de que la República Dominicana sea dotada de los equipos necesarios. Es hasta cierto punto vergonzoso que seamos dentro del Caribe el único país. El único país. Y la única isla donde también hacemos un llamado al turismo y no contemos con esta importante herramienta. Así que a las autoridades, nuestros amigos, conocidos que hoy son funcionarios, pongan atención a este tema. Y será de mucha valía para el país. Jim, muchísimas gracias. Siempre gracias, resulta un lujo conversar contigo. Seguiremos dándole seguimiento a estos temas. Esperamos contar con tu presencia en una próxima entrevista. Por supuesto, y más cuando vengan los huracanes, de verdad. Por supuesto. Así que muchísimas gracias, Jim. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el próximo domingo.